a ver qué. Bueno, mis amigos, queremos acción. Nosotros seguimos hablando con personas que nos pueden dar luz a esta situación que estamos viviendo en Puerto Rico. En esta ocasión, para mí es un placer presentarle a la doctora Ada Álvarez Conde. Ella es especialista en violencia de noviazgo y ha escrito libros y se ha presentado un sinnúmero de charlas y hoy cumple 15 años con su fundación Alto a la Violencia. Al silencio. Alto al silencio. Alto al silencio. Así que vamos al grano. En el caso de Cage, le estamos hablando fuera de cámara, y yo entendía que el patrón que mostraba este muchacho no era un patrón generalmente típico de la persona que muestra violencia de género. Sin embargo, tú me estabas explicando una vertiente que sí es muy parecida con ese patrón. Vamos a evaluar la situación brevemente de Keishla Rodríguez y lo que sucedió con Verdejo. Pues mira, fuera de decir cualquier teoría de conspiración, lo que sea, de que la mató, ¿verdad? O si hay otra persona, yo no voy a indagar en eso, voy a darlo por hecho, que es él, hasta que se pruebe lo contrario por la cuestión de lo que ha salido en la prensa y en la acusación, pero igual que empezará el juicio y veremos. Sin embargo, en la información que ha surgido de este caso, y más allá de lo que han dicho, ¿verdad?, la hermana, lo que ha dicho la mamá, más el video que ha circulado, saben que la familia de ella sí había identificado un patrón o un alegado, ¿verdad? No la dejaba quieta. Y ese no la dejaba quieta es interesante porque también se valida en el video el hecho de que ella es su novia, primero que la persona que termina siendo su esposa por un embarazo, y que aún así diera a entender que no la dejaba quieta o esperaba que ella le respondiera y que no siguiera con su vida, ¿verdad? Y al decir, por ejemplo, en ese video, no me dejas tener redes, eso es un indicador. Porque en el video que circuló, ¿verdad?, que está grabado la esposa, él, ¿verdad?, y Keishla, ya vemos ahí un indicio, ¿verdad?, de que no solamente no dejó que ella hiciera su vida a pesar de haber casado con otra persona. Aquí podemos indagarle por qué ella también no se fue, whatever, ¿verdad? Eso podemos abrirlo, pero lejos de echarle la culpa a la víctima como siempre, sí, voy a indagar en el comentario particular de no me dejaba tener redes, porque si es así significa que tenía el perfil, ¿verdad?, de esa violencia emocional o dependencia o manejo, ¿verdad?, control y poder sobre posesión. La persona, posesión, a pesar de, ¿verdad?, tener otra persona. Y déjame decirte que es bien común, mira, interesantemente, comparado con la otra chica que tuvimos, ¿verdad?, la otra joven que matan, es un asunto de no aceptar la ruptura. Si te das cuenta, ya tiene una relación de 8 meses, va y lo deja, dice, esto no me funciona, esto está ya llevando a mayores, no sabemos, pero, ¿verdad?, dentro de lo poco que ha salido del audio, está pasando esto y esto y esto, tengo miedo, ¿verdad?, y control y poder, quiero romper, y es esa persona no aceptando el que esa relación acabe, o no dejándola libre, o no aceptando el rechazo, ¿ves? Como un asunto de como no aguanto el rechazo, o no salen las cosas a mi manera, pues yo tomo unas acciones que en ambos casos tuvieron el mismo fin, que fue tomar la vida como si fuéramos una cosa, una posesión de alguien. Y esos son elementos que están correlacionados interesantemente, ¿verdad? En cuanto a el control, la posesión, los celos, el mandar a hacer X o Y cosas. Vamos a estar claros, en el caso de Andrea lo denunció. Andrea lo denunció un par de veces, fue ante una jueza donde en estos momentos han cerrado, están viendo este caso a puertas cerradas, que entiendo que es un error, porque nosotros, esas son vistas públicas que debemos ser parte de ello, y la falta de transparencia me molesta, te voy a ser bien sincera. Entonces, sin embargo, me han escrito mucho sobre este tema porque la víctima siente que el sistema le está fallando. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión es que en el caso particular de este, ¿verdad?, donde va a buscar ayuda y no se lo dan, yo concurro con un problema que hasta tuve yo cuando me tocó a mí, y es que están más acostumbrados a validar la violencia física que la emocional.
Entonces, mi experiencia ha sido que como es emocional y no tiene una evidencia, ¿verdad?, de un golpe o algo que se vea, ¿verdad?, le dan largas al asunto. Y le añado que un montón de gente piensa que eso son, ay, eso se le va, eso no es nada, eso ya mismo se cae. Entonces, en la minimización del peligro, ¿verdad?, en la minimizar que esto es vida o muerte, como fue el caso, ¿verdad?, de ella llevándolo al tribunal, y que no le indagan, como que mira, y ¿verdad?, con el mero hecho de tú nada más tener la ansiedad, sí, de que piensa que te pueden hacer algo, ya estás teniendo un efecto emocional, o bajo amenazas emocional. Así que yo creo que lo que esto resalta es el miedo a que el sistema te falle cuando busques ayuda, pero sobre todas las cosas son dos. Uno, el qué apoyo tengo cuando lo haga y cuán seguro es, ¿verdad? Y sobre todo si hubo amenaza, ¿verdad? Que sí. Mucha gente dice, ay, es el papel o la cuestión de la seguridad, el plan de seguridad. Y segundo, cuán cuesta arriba se hace, sobre todo si es emocional, que es la más común. Entonces, Ario, dale la orden. A eso voy, que o sea, no estoy viendo un mensaje directo, contundente, de lo que está sucediendo. No se está midiendo a las personas con la misma vara. Esa es una. En el caso de Andrés, para mí, lamentablemente fue que el sistema le falló. Y con esto yo quiero también decir que las personas que están atendiendo los casos están dedicados, Departamento de la Familia, el Lercy Boria y OPM. O sea, esas personas trabajan 24/7 para... tratar de ayudar a cada una de las víctimas. Sin embargo, nos estamos quedando cortos. ¿Perdón? Fines de lucro, los sí, albergues, fines de lucro, todo, los albergues. Ahora, el comité pare, o sea, están, o sea, yo creo que el mensaje se está llevando. Sin embargo, en tu opinión, Ada, ¿qué soluciones, si tú pudieses hacer algo ahora mismo, además de todo lo que tú haces, pero contundentemente, ¿por dónde tú empezarías a erradicar? O sea, ¿cómo podemos prevenirlo? Que no sea, o sea, además de lo que es educación y comenzar que el sistema educativo vaya hacia ese norte, además de educación, porque eso probablemente puede erradicarlo en la generación de mi nieta. Pero ahora, ¿qué podemos hacer ahora? Mira, obviamente la educación es clave, pero que no sea arbitrario, ¿verdad? Porque aunque es cierto que puede ser de aquí a 5 años, 10, que veamos un cambio de generación o un cambio de mentalidad, antes de la mentalidad, pues sí es el asunto de la alerta a las señales. O sea, si me preguntas a mí, como trabajo noviazgo, yo creo que hay que hacer un trabajo dedicado a no cuando ya te casaste, sino antes de casarte, qué conversaciones, qué taller, qué retiro, qué cosa tienes que hacer para tú identificar las señales antes de, y que no sea cuando estés ahí en esa relación o tengas unos términos legales o unos hijos, ¿verdad?, que veas las consecuencias. Segundo, yo he hecho algo ya en términos de política pública y está ahora mismo en el Senado, así que verán de mí, escucharán el proyecto 221. Es la razón inclusive por la que me metí en la política, ¿verdad? Y hay que ser proactivo en la política pública. Cuando yo pasé por esto hace 20 años, violencia en el noviazgo, como joven no había herramientas. Porque la ley 54 aplica para personas casadas que conviven o con hijos. Pero si yo soy joven, menor de 21, o no vivo con esa persona, como fue este caso, que no viven juntos, no te aplica la ley 54, te aplica la de acecho, la de si te persiguen. Entonces, yo he hecho unas enmiendas a la ley, ese proyecto está, ¿verdad?, y es algo que estoy abogando para que los jóvenes también tengan protección, para pedir alejamientos, etcétera, y que no sea que nada más de grande o nada más cuando esté casada tengo la protección, ¿verdad?, en política pública. Otra cosa fundamental es que tenemos que asegurarnos que los albergues y los que son proveedores de servicios puedan seguir funcionando. Yo siempre dije todo el tiempo, ¿verdad? Usted sabe que por ahí hay una guagua de un cuarto de millón que se perdió, $250,000. Pues $250,000 es lo que necesitan los albergues anualmente para seguir operando, con lo mínimo. O sea, es como que un dinero que si lo separamos del fondo general o de lo que sea, garantiza, porque miren lo que pasa con los albergues.
los albergues son la opción cuando alguien te está persiguiendo, amenazando de muerte, porque tú no sabes dónde quedan. Entonces, si yo soy sola, yo estoy aquí sola, y yo me voy a separar de alguien, y sabe dónde vivo, no tengo dónde ir, o tengo una situación, ¿verdad?, de peligro, me dejan sola, ¿ves? Y si voy al tribunal y no me dan la cosa rápido, me dejan sola, ¿verdad? No tengo el sistema de apoyo. Creo fundamental, y esto es para hombres y mujeres, el asunto de violencia de género no es para mujeres nada más, no es un asunto de mujeres, es un asunto de derechos humanos. Y igual hay mujeres agresoras, aunque son menos, pero existen. Así que para mí es fundamental que desde pequeños demos acceso a la inteligencia emocional, pero desde adolescentes hacia arriba demos acceso a la salud mental. Porque el problema que tenemos es que tenemos personas, y lo he visto más con chicos, que le dicen no llores, porque eso es, no es de macho o eso es de nena, y en vez de estar tristes y llorar cuando están tristes, lo que hacen es dar, porque no saben cómo sacar ese sentimiento. Así que yo creo que es urgente que tengamos una conversación de cuán válido es decir, hoy no estoy bien, o necesito ayuda, y más con todo lo que ha pasado del COVID. Ada, ha sido un placer. En pantalla se va a ver el enlace de la Fundación Sin Fines de Lucro que Ada está corriendo. Si usted necesita ayuda, necesita orientarse adecuadamente, contacte ese enlace o cualquier otro enlace en OPM que tiene una lista de albergues, de fundaciones sin fines de lucro. Ahora mismo está el comité para él. Exhortamos a que por favor busque ayuda, haga un buen plan de acción y salga de la violencia. Así es, y en el caso de mi fundación, lo que sea violencia de noviazgo, sepa que voy a estar activa, ¿verdad?, para este proyecto. Y yo tengo un grupo que se llama Promotores de Paz, y lo que hago es entrenar personas que les guste dar charlas de prevención. Así que si usted quiere ser parte de la solución, esté pendiente, porque voy a tener, ya tengo uno el 15 de mayo y voy a tener otro en junio para entrenar personas que quieran dar charlas en las escuelas. En febrero de 2019, con 100 voluntarios, logramos impactar 14,789 jóvenes en un mes. Así que estamos listos para hacerlo de nuevo, eso se puede. Pues mira, count me in. Qué buena, qué excelente iniciativa. Un millón de gracias por este ratito, Ada, con nosotros. Sumamente importante seguir dialogando. Gracias a ti. Ya saben, salgan de ahí, no al silencio, y todas palen, que nadie apague tu voz. Así mismo es, queremos acción y la queremos.